Fernando del Solar rechazó formar parte de un programa al estilo de Venga la Alegría y Hoy, emisiones de las que fue una de las más famosas estrellas. Este lunes 14 de enero arranca Tu Casa TV en directo de MVS TV, que competirá contra las exitosas emisiones de Televisa y TV Azteca, y contará con la participación de Raquel Vigorra. De acuerdo con un video publicado en YouTube por Alejandro Zúñiga, aunque Fernando del Solar fue una de las estrellas contempladas para el programa, el presentador despreció la oportunidad asegurando que no quería seguir encasillado en programas de revista matutinos. Sin embargo, el youtuber señaló que el ex de Ingrid Coronado sí trabajará en la empresa, pero en la emisión vespertina de espectáculos Bla Bla Show, que dará inicio el 21 de enero a las 7 de la tarde horas, y en la que compartirá créditos con Bielka Valenzuela, Mónica Noguera y Claudio Rodríguez. Durante una entrevista con el Universal, Fer del Solar aseguró que tras abandonar Hoy, estaba más interesado en trabajar con personas con las que pudiera empatizar que formar parte de una gran producción. Después de haber pasado por muchas televisoras, encontré un grupo de gente que ya no es ni lo más pomposo del mundo, pero es gente con la que amo trabajar y con la que me puedo comunicar, puedo empatizar. Aunque Bla Bla Show cuenta con poca audiencia en la pantalla chica, para Fernando del Solar trabajar en MVS TV implica hacer televisión de una forma más personal y artesanal, pues tras ser una de las estrellas más queridas de TV Azteca y su polémico paso por Televisa, busca alejarse del morbo y el amarillismo. Le he tomado el gustito a hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones, porque me di cuenta que necesitaba esta parte, el cariño y la contención de la producción y trabajar con amigos y no estar en constante competencia. ¿Qué te parece? Con información de Alejandro Zúñiga, El Debate y El Universal. Foto, Instagram, @ Fernando del Solar. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.